Estamos aquí para convocar tanto a la prensa como a la ciudadanía sanluqueña a la próxima manifestación el día 27 de septiembre a las 12 de la mañana. Saldremos desde la Iglesia del Palmar hasta llegar a la Plaza del Cabildo. El motivo es el que ustedes sabéis. Algunas familias cobran 426 euros, otras no cobran nada. Somos familias desahuciadas, en exclusión social. Estamos abiertos a un estudio de los servicios sociales. Los bancos embargaron a promotores e inmobiliarias. No pagan IBI ni pasaron a su titularidad las viviendas. ¿Es justo que haya viviendas vacías de los bancos? Queremos un alquiler social. Que el alcalde negocie con los bancos. Nuestros hijos necesitan un techo. No son viviendas de particulares, son viviendas de banco. Ni gente sin casa, ni casa sin gente. Convoca Corralas de la Dignidad. Queríamos invitar a toda la ciudadanía que por favor nos acompañen en este día. Os recuerdo que sería el sábado 27 de septiembre a las 12 de la mañana, en la Iglesia del Palmar. Estamos sin agua y el problema que nosotros tenemos, que nos hemos metido aquí, porque no tenemos dónde irnos. Que nuestra familia o la casa es muy pequeña o cobra unos 426 euros y nos hacía falta meternos. Y nosotros cogimos, vimos que estaban las puertas abiertas, pues cogimos y nos metimos. Entonces nosotros no tenemos agua. Hemos sacado del garaje una tonelada de agua y a cubos de agua, que nadie nos ha ayudado ni nada. Y nosotros lo que queríamos es agua, pero no para nosotros, sino para nuestros hijos, que nos hace falta para bañarlo para un colegio, que sí, para un médico, para mil cosas. Y el agua es que nos hace falta para la comida, vamos, y para todo. Y vamos, que nos hace falta. Hemos ido a pedirle al ayuntamiento, el ayuntamiento nos hace nada más que darnos papelitos, no nos hacen caso, no nos echan cuenta y yo qué sé, nosotros queríamos hablar también con el alcalde, cabe qué es lo que pasa, que no nos echa cuenta, que es que estamos pidiendo agua no, y es que no nos echa cuenta. Y nosotros no es que nos hace falta el agua, más que nada por nuestros hijos, que son niños pequeños, y nos hace falta el agua. Que yo llevo ya un mes pidiendo citas con el alcalde para que nos reciba, pero parece que le da miedo o se está escondiendo. Y lo que pasa es que nuestros hijos están sufriendo, mi hijo está llorando porque no tiene ni para comer, no tengo ni para darle de cenar. No somos malas personas, lo que somos padres de familia, que necesitamos pues ayuda, porque ya que no nos podemos empadronar tampoco, porque supuestamente hemos hecho algo ilegal, pues necesitamos ayuda, todos nos piden empadronamiento y no podemos pedir ninguna ayuda porque no tenemos empadronamiento. Y pues eso. Lo único que pedimos es un poco de apoyo en la manifestación, por lo menos para que nos escuche el alcalde y nos quiera recibir. También queremos hacer es montar un comedor social, pero no para las Corralas, sino para todos los necesitados de Sanlúcar, para que no pase hambre, puedan desayunar, comer y cenar los niños. ¿Qué más? Estamos organizados, pero más que nada como vecinos, para que nos escuchen y para tener los servicios mínimos, por lo menos agua y luz y comida, claro. Porque más que nada también trabajo, por lo menos, a veces también pedir trabajo, porque si pedimos salarios, pisos sociales, no, si no podemos pagarlo tampoco. Por lo menos que se mueva el ayuntamiento para conseguir algo. Se comenta en el pueblo, hay una voz populi, que son viviendas de particulares, ¿cierto? No, son de promotoras que están embargados porque han hecho fraude, por lo menos en casi todas las corralas. En las 8 corralas que son 8 corralas iguales, que son de gente promotoras, que se la han quitado porque debían mucho dinero, que han intentado timar a la gente. Y por lo menos en la mía, donde yo estoy, lleva 9 años cerrado y se me están cayendo las casas, los escalones, porque tiene todo podrido. Y más que nada, las casas estaban ya robándolas, estaban quitando los saneamientos, las tuberías de cobre, bueno, todo, todo, todo. Y nosotros lo que necesitábamos era para vivir y pueden pasarse todo el mundo cuando quiera, lo pueden ver que están arreglándose. Nosotros pedimos un alquiler social, un trabajo social, lo que
Más que nada para vivir, para alimentarnos a nosotros y a nuestros hijos. Bueno, a nuestros hijos lo primero, antes que nosotros, porque yo con un plato es una sopa me vale, pero ellos no. ¿Estás hablando de trabajo, de vivienda? ¿Qué prioridad? Si no tienes trabajo, el alquiler social no te lo pueden dar porque tampoco puedes pagarlo, ¿no? Yo creo que las dos cosas son lo más importante en este momento. Y le digo porque... Las personas que no tienen ingresos ninguno, dime de dónde vamos a pagar lo que es la casa. Los que no tenemos ingresos ninguno. Porque yo, por ejemplo, hace 3 años ya terminé la ayuda. ¿Y ahora de qué vivo? Entonces, ¿de la caridad de la gente o el ayuntamiento se va a hacer cargo y me va a pagar todos los gastos que conlleven llevar 2 niños para adelante? Es que necesitamos trabajo también para poder pagar las viviendas. Varios documentos pidiéndole alguna más que otra cita y no nos atienden. Nos llamó la primera vez que entregamos el documento, pero es que en 5 minutos quería vernos en el ayuntamiento a todos y no pudimos. No pudimos ponernos de acuerdo para salir pitando para allá y en 5 minutos no podemos plantear tampoco lo que pensábamos de hablar con él. Prometió hablar con los bancos para solucionarnos, para ver si por lo menos podían sacar los alquileres sociales y que nos iban a informar, pero yo personalmente he ido ya 4 semanas seguidas a poner papelito en el registro y ya diciéndole por qué es el motivo y nada. Me llamó una vez, lo que dice mi compañera, en 15 minutos quería recibirme y solamente para hablar 5 minutos conmigo, y eso no es método para dar una cita, eso pienso yo, que no es método de 5 minutos, venga, vente corriendo que ya es... que te van a recibir en 5 minutos, bueno, eso tampoco es. Y nosotros queremos más que nada pues la información, a ver, agua a esta gente que tienen niños, van a tener recién nacidos, no tienen agua, no tienen luz, que nos solucionen algo, que veamos que se mueva, más que nada. ¿No tenéis respuesta de la tarde? Nada, ninguna. A fecha de hoy no, ni se han puesto en contacto con nosotros, ni tampoco han tenido el detalle, o por lo menos el detalle de acercarse a cada cordada y conocer a las personas. Tanto que dicen que somos personas conflictivas, que somos personas que tenemos otras viviendas. Si yo tuviera otra vivienda no hacía esto, seguro que no. Entonces vamos a dejar los malos comentarios a un lado, que se tomen la delicadeza de acercarse a las corralas, conocer a la gente. Porque lo que es la corrala de Bonanza, por ejemplo, que es la mía, allí todavía no ha ido servicios sociales, ni ha ido la de Movizán, ni ha ido nadie. Aquello parece que no quieren saber de nada. Entonces yo llamaba que vinieran, que miraran a las personas que están metidas, que se informen de quiénes somos, si estamos necesitados, si no lo estamos, y ya para eso puedo servicios sociales que determine a quién se le puede dar y a quién no. Yo no soy nadie para discriminar ni a nadie, ni quien se meta. ¿Y estáis teniendo apoyo por parte de la ciudadanía? No. Por parte de la ciudadanía estamos teniendo apoyo, inclusive por los vecinos, vamos, que en principio, pues claro, aquellos lo vieron, estaban como asustados, pero vamos, que hoy por hoy todos los vecinos están conformes, que es lo mejor que hemos hecho, que eso estaba abandonado, que lo estamos cuidando desde entonces, se estaban llevando puertas, aquellos se estaban llevando bate, en fin, cableado, aquellos se lo estaban llevando todo. Y desde que estamos nosotros, la calle está mucho más limpia, aquellos lo tenemos limpio, se ven niños en la calle, le ha dado vida a la calle porque la calle estaba que parecía un desierto, y la verdad que intentamos de llevarnos bien con todos los vecinos y ahora mismo no tenemos ningún problema con ninguno de ellos.